Y ya se ve, Jess. Ay, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Moreno Díaz Jessica. Yo les vengo a hablar sobre dos temas, rosácea y melasma. Ay, no cambia. Bueno. Ah, ya está. Como contenidos vamos a ver la definición de cada patología, epidemiología, etiopatogenia, clasificación, cuadro clínico, datos histopatológicos, datos de laboratorio y el tratamiento. Primero vamos a empezar con la rosácea. La rosácea va a ser una dermatosis crónica, la cual va a tener un componente vascular, es totalmente inflamatoria, lo que le va a dar un aspecto a los pacientes de eritema persistente y puede haber una presencia de rinofima. En rinofima vas a ver un crecimiento, pero eso solamente quédense con eso porque más adelante voy a dar en más en esto. Aquí tenemos dos imágenes, aquí podemos ver una nariz súper un poquito grande, a lo cual le llamamos rinofima, y en esta otra parte, no sé si vean mi cursor, pues la rosácea tal cual. Como epidemiología, vamos a ver que su frecuencia va a variar del 0.1 al 1% de la consulta dermatológica, pues predomina en mujeres de raza blanca de los 30 a 50 años, pero también puede afectar a hombres jóvenes en una proporción de 5 a 1. Normalmente pues, se ve en personas de origen celta, en fototipos cutáneos del 1 al 2, pero también se puede observar en personas del sur del Mediterráneo. Y es menos frecuente en las personas de piel pigmentada, o sea, los fototipos cutáneos del 5 y 7, es decir, personas con piel morena, pero realmente sí hay afección, por lo que leí en el libro del doctor Arenas. Como etiopatogenia, se va a desconocer la causa y la fisiopatología totalmente, pero lo que sí se sabe es de que va a haber una inflamación crónica. Se han encontrado datos de historia familiar asociados de que las personas que tienen esta enfermedad, pues sus familiares más cercanos en la primera línea también lo han padecido. Se ha asociado también factores endocrinos y gastrointestinales que llevan a Helicobacter pylori, ya que las personas que tienen una enfermedad por este agente pueden desarrollar rosácea, pero como he dicho, o sea, todavía no se sabe del todo. También se ha comentado que la barrera de la piel puede estar distorsionada, lo cual va a causar pues, un daño. Los cambios bruscos de la temperatura de igual forma van a contribuir a esta inflamación. Y bueno, también se sabe que los aumentos de calicreína y catelicidinas van a hacer que este ambiente pues, se favorezca, ya que la calicreína va a aumentar la inflamación y la catelicidinas pues, va a ser un quimiotáctico para neutrófilos, incluso linfocito CD4. También hay un aumento de la expresión del TLR2, el cual, como sabemos, pues va a sintetizar citocinas inflamatorias, como es el caso de interleucina 1. Es muy importante que recuerden esta imagen porque en los datos histopatológicos vamos a encontrar macrófagos, linfocitos, incluso algunas veces polimorfonucleares, pero como recuerden que es una inflamación crónica, van a predominar los macrófagos y linfocitos. Y bueno, como clasificación, pues se van a clasificar en cuatro tipos, aunque el Fitzpatrick lo determina como etapas. Yo me basé más en estos que son tipos. La primera va a ser la eritematotelangiectásica, o con mejor conocida como cuperocítica. La segunda va a ser la papulopustular o aigniforme. El tercer tipo va a ser el tipo fimatoso, hipertrófico o rinofima, que es el lugar que más afecta, en el que más se ve. Y la cuarta van a agrupar dos patologías, la tipo ocular y la variante granulomatosa. Y bueno, ahora con el cuadro clínico de cada una. La eritematotelangiectásica, o mejor conocida como cuperocítica, es la más frecuente. Se va a caracterizar por un eritema centrofacial difuso, como en la imagen que podemos ver. Vamos a ver telangiectasias, que son muy frecuentes, al igual que un daño actínico crónico. Va a presentar el flushing. El flushing es un eritema, pero transitorio. Igual puede presentar edema por el grado variable, y puede presentar a nuestros pacientes prurito y ardor. El prurito y ardor puede ser por la consecuencia de nuestras citocinas inflamatorias y el edema por esa vasodilatación que conlleva tal cual la inflamación para el rodamiento y, ¿cómo se llama?
Y pues ahora sí nuestras células puedan migrar al lugar donde está el patógeno o el estímulo. La segunda es la papulopustular, la tipo acneiforme, es la segunda más frecuente. Aquí van a predominar pápulas y pústulas eritematosas de un grado variable, como lo podemos ver en las tres imágenes que les puse. Y es crónico y se asocia a edema, por lo mismo, por la misma inflamación. Y es la diferencia. Antes la piel se veía como lisa, ahora no, aquí ya tiene pápulas y pústulas. Y bueno, la tercer tipo es la fimatosa o hipertrófica, o incluso también se conoce como rinofima. Es la más frecuente en hombres y va a tener dos estadios, un estadio inflamatorio y otro no inflamatorio. En el inflamatorio podemos ver que hay un engrosamiento de la piel, va a ser eritematoso con edema y como va a ser una inflamación crónica, recuerden que después de todo ese ataque inmunológico, pues también en nuestro cuerpo tiene que reparar y tiene que proliferar el tejido fibroso. También van a proliferar las glándulas sebáceas y se van a acentuar los orificios foliculares con tapones de sebo, como lo podemos ver aquí, son estos pequeños orificios. Y el no inflamatorio pues va a ser caracterizado por una hipertrofia con pápulas y pústulas, nódulos, masas lobuladas o tumores. También se caracteriza por fibrosis acentuadas y telangiectasias. Y aquí hay como unas pequeñas palabras que define como la patología de cada estructura de nuestro bello rostro. Rinofima es en la nariz, la patología de la nariz, el engrosamiento. Metofima es en la frente, otofima en oídos y blefarofima en párpados. Y bueno, aquí está la otra, la ocular. Esta es como súper subdiagnosticada, afecta igual tanto hombres y mujeres. Los signos y síntomas que pueden tener son ojos llorosos, sensación de cuerpo extraño, sequedad, picazón, fotosensibilidad y visión borrosa. Pero hay signos específicos que son la blefaritis, la conjuntivitis y la irregularidad de los bordes de los párpados. La granulomatosa se puede caracterizar por una hipersensibilidad de tipo 4. Se presenta en regiones periorificiales, mejillas. Esta patología va a tener pápulas, nódulos rojos, amarillos. Normalmente algunos lo describen como en jalea de manzana y solamente hay un 15% de una afectación extrafacial. A esto se le debe por un agente, pero puede ser un hematodo. Por digamos, nuestras células del sistema inmune lo van a reconocer y van a empezar a atacar, atacar, atacar. Pero como es una inflamación persistente, es una hipersensibilidad, algo que es como más fuerte, va a seguir atacando. Como datos histopatológicos, el doctor Arenas nos dice solamente que es como una inflamación y solamente van a haber cambios inespecíficos, pero quise investigar un poquito más y arrojar los dos datos histopatológicos de cada tipo. En la primera, en la que les comenté la eritematotelangiectásica, habrá un aumento de capilares y vénulas localizadas en la dermis, vamos a tener telangiectasias. Las telangiectasias van a ser vasos sanguíneos chiquitos, las cuales van a estar dilatándose. Dan un aspecto como de arañas vasculares, me parece. Así son también conocidas. Habrá un infiltrado linfocitario, perivascular y perifolicular, edema en dermis y con frecuencia elastosis solar. En la papulopustular van a haber cambios epidérmicos, tales como paraqueratosis, exocitosis, acantosis, células inflamatorias epidérmicas, esto es en la epidermis, perdón, con infiltrado inflamatorio perivascular y perifolicular. En la fimatosa, pues como les había comentado, hay dos estados, el estado inflamatorio y el no inflamatorio. En el no inflamatorio, pues vamos a tener fibrosis, hiperplasias, sebácea, hipertrofia de los folículos sebáceos. Los ductos y excretores van a estar llenos de material sebáceo y vamos a tener un detritus inflamatorio y de igual forma de las telangiectasias. En la ocular habrá una pérdida de la densidad acinar en los casos crónicos y también vamos a tener una neovascularización superficial. En la granulomatosa vamos a tener granulomas epiteloides no calcificantes, rodeados de linfocitos, células plasmáticas en los infiltrados inflamatorios. Recordemos que las células plasmáticas van a ser en la piel, van a ser nuestra defensa inmunológica que va a residir ahí. Como datos de laboratorio en la rosácea, tenemos que buscar a Demodex folliculum y Demodex brevis mediante una biopsia con cianocrilato. La presencia de cuatro o más es sugestiva de demodecidosis. ¿Esto por qué? Porque en la rosácea de tipo granulomatosa, esto es lo que lo va a provocar. De igual forma, vamos a tener que necesitar un cultivo para descartar una infección por Staphylococcus aureus.
Y como tratamiento, pues primero es el lavado diario con agua y jabón. Debe evitarse cremas oleosas, la exposición a luz solar, pues eso es como una asociación que tienen con esta patología. Debemos evitar cambios bruscos en la temperatura. Es recomendable ocupar psicoterapia, ya que pues el aspecto de las personas no puede ser el mejor y pueden sufrir acoso. Tenemos que usar cremas hidratantes, ya que por la misma inflamación vamos a perder agua. Y tenemos que usar fotoprotectores. Aquí les puse como varios fármacos que encontré en un artículo que, bueno, se dice que pueden servir. Bueno, se ha mostrado que puede servir. El ácido acelaico se puede aplicar en 15% en gel, se aplica 2 veces al día, reduce la liberación de oxígenos por los neutrófilos y disminuye la expresión de calicreína 5 y de la catelicilina. En bajas concentraciones puede ser un bacteriostático, pero en altas concentraciones puede ser un bactericida. La ivermectina tópica al 10% igual se puede ocupar para el tratamiento de las lesiones inflamatorias, ya que aparte de ser un antiparasitario, pues también tiene propiedades antiinflamatorias, disminuye la interleucina 1, como sabemos que es una interleucina de tipo inflamatoria, y aumenta los niveles de interleucina 10, o sea, es antiinflamatoria, totalmente es lo que queremos, desinflamar. El metronidazol va a disminuir las telangiectasias en tratamientos prolongados. Tiene una buena tolerancia y no provoca una sensibilización alérgica, o sea, es todo de hipersensibilidad. La sulfacetamida de sodio va a proceder propiedades antibacterianas, antifúngicas y antidemodex, y también va a tener un efecto queratolítico y puede reducir el eritema y las lesiones inflamatorias. El peróxido de benzoilo. Pues también va a tener buenos resultados, eso sea con clindamicina y la eritromicina, también algunas veces con metronidazol. Recordemos que la clindamicina y la eritromicina pues van a inhibir la subunidad 50S ribosomal. Sí. Y también, bueno, podemos ocupar también antibióticos tópicos, aparte de antibacterianos, pues también tienen propiedades antiinflamatorias. El ácido retinoico, como la tretinoína, va a poseer un efecto de remodelación del tejido conjuntivo y también puede ser inflamatorio. Puede también disminuir las telangiectasias. La brimonidina es un agonista, perdón, de los receptores alfa-2 adrenérgicos, lo que va a causar una vasoconstricción. Esto va a ser de que mejore el eritema facial y mejore el estado del edema. Pues ahora sí no habrá una pérdida transdérmica de agua. Y la oximetazolina va a ser un agente simpaticomimérgico que al estimular los receptores alfa-1 adrenérgicos, pues tiene propiedades antiinflamatorias, inhibe la fagocitosis en neutrófilos y disminuye la generación de citocinas inflamatorias. Aquí les puse un cuadro de este artículo que encontré. Aquí tienen todos los fármacos que les comenté las 2 diapos pasadas para los diferentes signos y síntomas de la rosácea. Pero bueno, en el libro, en el Fins Patrae, que encontré que hay 3 tipos de tratamiento: el tópico, el sistémico y el de mantenimiento. En el tópico podemos usar metronidazol en gel o en crema al 0.75 o al 1%, 1 o 2 veces al día. También podemos ocupar antibióticos tópicos como eritromicina en gel, pero es como menos eficaz. En el tipo sistémico se dice que los antibióticos orales van a ser más eficaces que los tratamientos tópicos. Podemos ocupar minociclona o doxiciclina de 500 a 100 miligramos 1 o 2 veces al día como antibiótico de primera línea y pues esto va a ser muy eficaz. Como segunda línea podemos ocupar tetraciclinas del 1 a 1.5 gramos al día en dosis divididas hasta desaparición de la lesión. También podemos dosificarla de 250 a 500 miligramos 1 vez al día. Podemos ocupar metronidazol oral en una dosis de 500 miligramos cada 12 horas y también se ha visto que es muy eficaz. De mantenimiento podemos ocupar minociclina o bien doxiciclina igual, 500 miligramos al día en días alternos o 250 a 500 miligramos de tetraciclina. Igual podemos ocupar isotretinoína oral para la enfermedad grave, esto es especialmente en la afimatosa, ya que no re va a responder a antibióticos y tratamientos tópicos. Se debe emplear bajo un régimen bajo, bueno, de dosis bajas de 0.5 miligramos sobre peso, del peso corporal del paciente por día. Es eficaz en la mayor parte de los pacientes, pero en ocasiones se necesita administrar 1 miligramo. Igual podemos ocupar ivermectina, una dosis única de 200 miligramos por vía oral en caso de una infestación masiva por Demodex. Y en la rimofibril, las telangiectasias también hay otra opción de cirugía o cirugía con láser y tiene excelentes resultados.
Y bueno, eso sería todo de rosácea. Ahora vamos a empezar con melasma. Bueno, el melasma es una melanosis adquirida, es una dermatosis de evolución crónica y asintomática, su origen es desconocido y de predisposición genética. Va a predominar en fototipos oscuros del 3 al 5 y se exacerba con la exposición a luz solar. También se puede ver en embarazadas y en personas o en chicas que ocupan anticonceptivos orales. Como les había dicho, afecta a todas las razas, pero se encuentra en mayor frecuencia en países de Latinoamérica y sudeste de Asia, con una prevalencia del 0.08% y del 40%. Muestra una predilección por las mujeres de mediana edad y afecta a fototipos del 3 al 5. En un 66% sucede en personas embarazadas. Conforme dan a luz, pues va disminuyendo, y en un 33% persiste de manera indefinida. Como etiopatogenias, primero vamos a ver cómo es la función normal y ahorita les voy a explicar como posibles consecuencias, bueno, posibles actos que hagan que nuestro melanocito tenga una hiperfunción. Primero, concentrémonos que vamos a estar en el retículo endoplasmático rugoso. Aquí se va a sintetizar una enzima muy importante que es la tirosinasa. De ahí nos vamos a Golgi. Se va a trasladar por la cara trans y va a estar rodeada de una membrana. Al final de cuentas, esta membrana, estas vesículas membranosas con la tirosinasa, se van a llamar premelanosomas. Aquí en el premelanosomas vamos a tener tirosina. La tirosina, por varios mecanismos bioquímicos, se van a metabolizar y de tirosina se va a convertir a 3,4-dihidrofenilalanina, o sea, DOPA, después a dopaquinona y hasta el último vamos a tener la melanina como tal. Se van a transportar en las prolongaciones de nuestros melanocitos y se van a expulsar de manera citocrina, o sea, con un tipo de fagocitosis. Posibles consecuencias, bueno, no consecuencias, posibles fármacos pueden producir un gran depósito de sustancias y una sobreestimulación de la melanogénesis. Por lo tanto, este proceso va a aumentar. Lo podemos ver como en casos de la difenilidantoína. También algunos cosméticos van a provocar esta hiperfunción, como el petrolato, colorantes como el sudán, la radiación UV va a ser un estimulante. Y también se tiene una teoría que hay una disfunción ovárica en las mujeres, ya que con base a las concentraciones bajas de gonadotropina y altas en estrógenos en la fase folicular y en la fase lútea hay una baja de progesterona, puede provocar esta hiperfunción. Pero como dije, solamente es una teoría, no está totalmente confirmado, son varios factores. Como clasificación, pues vamos a tener dos muy importantes, que es la distribución y la localización. La distribución querrá decir dónde estará en nuestro rostro. Vamos a tener la centrofacial, que va a afectar lo que es nariz, pómulos o mejillas, la malar y la submandibular. La localización va a ser si realmente nuestra patología va a estar en la epidermis, en la dermis o va a ser mixto. Como cuadro clínico, pues van a ser manchas hipercrómicas de color café o marrón. Va a afectar de manera simétrica, como anteriormente lo mencioné, puede ser enfrente, mejillas, bolsa de la nariz, incluso en el labio superior, como en esta imagen de esta paciente. Vamos a tener que hay una afectación en el labio superior, en casi todo el rostro de las mejillas, e incluso un poquito se puede ver como en el dorso de la nariz. Es muy importante esta clasificación en la localización porque van a agarrar como un tipo de pigmento visible, por así decirlo, no sé si me entiendan. En el tipo epidérmico, pues vamos a encontrar que las manchas van a ser de color marrón, café oscuro, como en la imagen de acá. En el dérmico, pues va a agarrar como un tono gris, azul cenizo, como en esta imagen. En el mixto, pues obviamente va a ser de color marrón oscuro, solamente va a ser la tonalidad o la visibilidad de la localización, va a cambiar. Y bueno, como datos histopatológicos, pues qué encontramos en las dos localizaciones, tanto en la dérmica como en la epidérmica. En la epidérmica vamos a tener un aumento de melanina en la capa subbasal y suprabasal. Nuestros melanocitos pueden llegar a ser muy dendríticos. Aquí en esta imagen que les puse, no se pueden ver tal cual las prolongaciones de los melanocitos, porque estaría muy cañón, pero aquí sí podemos ver en la capa basal, pues varias manchitas negras pueden ser pues los depósitos de melanina. En la dermis superficial y profunda se pueden observar melanófagos con poca pigmentación. Los melanófagos van a ser esas células que se van a comer, por así decirlo, que sí, que se van a comer pues la melanina. Traté de buscarlos, pero no encontré imágenes. Sin embargo, pues aquí les puse otro corte, donde aquí también se puede ver el depósito de melanina en la capa basal.
Y bueno, como datos de laboratorio, vamos a ocupar la luz de Wood, va a ser de gran utilidad. Va a aumentar el contraste solamente en el tipo epidérmico, más no en el dérmico. Aquí me equivoqué, una disculpa. Y pues ustedes me van a decir, oiga, ajá, ¿qué más? Veo un contraste de color, ¿no? Pero también se puede clasificar con una escala que se llama MASI, se conoce así, pero se llama, bueno, su nuevo acrónimo sería el Melasma Area and Severity Index. Si no encontramos alguna afectación, le vamos a poner un 0. Si la afectación es mínima, es 1. Si va a ser moderada, le vamos a poner un 2. Y si es marcadamente oscura, pues vamos a ponerle un 3. Y bueno, como tratamiento es muy importante la fotoprotección, ya que este va a ser la piedra angular del tratamiento. En el farmacológico, esto igual lo saqué de un artículo, y se van a dividir en dos tipos, en el fenolítico y en el no fenolítico, esto por el componente del fármaco. En el fenolítico vamos a tener la hidroquina, la cual va a inhibir competitivamente la enzima tirosinasa de 1,3,4 dihidrofenilalanina a melanina, lo va a cancelar, o sea, como que ese paso va a estar inhibido. Y en el no fenolítico vamos a tener retinoides, corticosteroides, ácido cólico, antagonista de WNT, vitamina C y la niacina. Primero vamos a empezar con los retinoides. Los retinoides también van a inhibir a la enzima tirosinasa al mismo tiempo que van a acelerar el cambio epidérmico y van a dispersar los gránulos de pigmento. Los corticosteroides pues van a hacer una supresión no selectiva de la melanogénesis y van a hacer también tiene un papel antiinflamatorio. El ácido cólico pues es un inhibidor igual, de igual forma, de la enzima tirosinasa, y también se puede ver que tiene propiedades antioxidantes. Los antagonistas del WNT regulan negativamente la melanogénesis, la mitogénesis y la proliferación del melanocito. La vitamina C va a reducir la dopa quinona a dopa y que la ione se cobre. Y la niacina inhibe la transferencia de melanosomas a los queratinocitos y pues también tiene propiedades anti-envejecimiento, ya que creo que impedía la oxidación del colágeno. Pero en el libro, en el Fitzpatrick y también en el Arenas, pues hacen énfasis en estos tres fármacos. Se puede ocupar hidroquinona químicamente pura al 2 o el 4% con dexametasona, y el ácido acetonido de fluocinolona, pues van a ser corticosteroides. Como estos van a tener un papel antiinflamatorio, y la hidroquinona, pues recuerden que va a inhibir la tirosinasa. También se puede ocupar ácido retinoico al 0.0021 o al 0.05 o al 0.1%. Como tratamientos tópicos de segunda línea, se pueden ocupar cremas con ácido acelaico, eso también lo vimos en rosácea, ya les expliqué el mecanismo de acción, al 10% o al 20%, y como tercera línea se puede ocupar luz intensa pulsada, fototermolisis fraccionada o láser de bromuro de cobre, pero se tiene que hacer con mucho cuidado, ya que puede empeorar pues, el melasma, por así decirlo. Y bueno, el Fitzpatrick, eso no lo encontré en el Arenas, pero hacía mucho énfasis de que debemos evitar los otros éteres de hidroquinona, como el monometil o monoetil, ya que pues puede originar una pérdida permanente de nuestros melanocitos, y pues nuestro paciente va a cursar con leucodermia, como en la imagen de acá. Y ya, eso sería todo. Ocupé tres artículos y dos libros. Me basé en el Fitzpatrick y en el libro del doctor Arenas. Y ya, sería todo. Ok, bueno. Muy bien, vamos a hacer un pequeño repaso. Sí, estuvo muy completa, solo vale la pena enfatizar, por ejemplo, en la rosácea vamos a entender que existen varios tipos. En general la podemos dividir por leve, moderada y severa. Es así a grandes rasgos, ¿no? Hay muchas clasificaciones, pero esta la podríamos dividir así. Y existe la otra parte, que es la rosácea, que es rinofímica. Es más frecuente en hombres, es muy rara en mujeres, pero también puede llegar a ocurrir. Entonces, cuando ahora los pacientes se meten uno les hace el diagnóstico de rosácea, se meten a Google y ven esas fotos de rinofima, créanme que se aterran, vienen al consultorio aterrados y aterradas, pensando que eso les va a pasar en un estadio final.
y hay que comprender que no, que este rinofima es un tipo de rosácea que es así desde el principio, nada más que hay grados también, conforme pasa el tiempo, conforme pasan los años, va engrosándose la piel de la nariz y van haciendo esas estructuras fibrosas que van creciendo sobre la nariz y se pueden tratar con medios quirúrgicos, con láser, con electrocirugía y también tienen muy buena respuesta. Entonces, bueno, no, es una enfermedad, la verdad, muy, muy devastante, avanza, no hay nada para prevenirlo, o sea, aunque le demos tratamiento a la rosácea, los tipos rinofímicos realmente sí, pues avanzan, no importa lo que hagamos, el tratamiento es ya quirúrgico cuando se esté presentando la hipertrofia o la hiperplasia de estos tejidos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, no todos los tipos de rosácea van a progresar a rinofima, rinofima es una entidad aparte, que se desarrolla en el contexto genético individual ya determinado. Bueno, esta rosácea rinofímica es muy, muy, mucho menos frecuente que la rosácea común. La rosácea es una erupción que se parece al acné. Y doctora Moreno, ¿cuál es el órgano, anatómicamente estoy hablando de la piel, obvio, de cuál es el órgano, organelo, pues, en donde ocurre toda la fisiopatogenia? Pues por lo que leí puede ser tanto en dermis como en epidermis, tiene afectación en ambas. Sí, pero ¿cuál es la estructura que está básicamente afectada de la piel, pues? O sea, sí hay inflamación en la dermis, pero ¿cuál es la estructura en donde ocurre realmente todos los mecanismos patológicos? Pues sería en la dermis, pues recordemos que ahí está la mayoría de la circulación. La dermis no es, ya hablamos que no es la epidermis ni la dermis. Bueno, mire, esta es una enfermedad folicular, como el acné, es una enfermedad folículo-sebácea. Esa es la estructura anatómica de la piel en donde ocurre el problema, ¿ok? No, sí hay inflamación en la dermis y cambios epidérmicos en la vasculatura y todo, pero realmente el proceso patológico es en la unidad folículo-sebácea, al igual que el acné. Nada más que la rosácea es una enfermedad que se desarrolla en la vida adulta. Los tipos comunes de rosácea se presentan más en mujeres jóvenes a partir de los 25 o 30 años de edad, aunque puede empezar más joven o mucho más tardío. Hay factores hormonales, hay factores genéticos, claro. Entonces, lo mismo, no se puede evitar, no se puede prevenir y siempre, siempre hay que dar un tratamiento para controlar, al igual que el acné. Nosotros vamos a explicarle al paciente, usted tiene rosácea, no se le va a quitar, pero vamos a trabajar para que tenga los menos brotes de rosácea que estén complicando y le dejen hasta cicatrices y bueno, siempre quitar ese aspecto de tener granos en la cara y estar rojo. Ahora, ¿el enrojecimiento se quita completamente, doctora? Pues hay fármacos que lo pueden llegar a controlar, pero no es algo que se pueda controlar definitivamente, incluso también con láser, había leído. Exacto, hay tratamientos que nos ayudan, por ejemplo, la proliferación vascular, ya nos explicó los mecanismos fisiopatológicos. La proliferación vascular es parte importante de la rosácea y también tiene que ver la exposición a la luz, la fotoexposición agrava la rosácea porque, bueno, esta vasodilatación que ocurre naturalmente en la rosácea por todos los factores que ya nos explicó, también puede verse aumentada por la exposición a la luz, o sea, el tratamiento de la rosácea rosácea también incluye los filtros solares. Es en un contexto ideal, ¿verdad? Estamos pensando que tenemos todos los elementos para proporcionarle al paciente su diagnóstico y su tratamiento. Ahora ya hablamos de los Demodex. Los Demodex, ¿qué son los Demodex, doctor? Pues van a ser, o sea, son conocidos como ácaros, para todos, me parece. Son ácaros, no son gusanos, son ácaros. Son ácaros que parasitan la piel, pero forman parte de la flora normal. Yo ya les había explicado con detalle. Realmente, cuando les digo parasitan, bueno, no, perdón, más bien sobreproliferan la piel cuando hay un contexto de qué, doctora, de qué se alimentan los Demodex. ¿Por qué hay más Demodex en la rosácea? ¿Puede ser por la misma grasita que tenemos en la piel?
Exacto, los demodex se alimentan más de las grasas, es un, en una condición de hiperseborrea, no siempre en el acné tampoco ocurre eso, es una condición mucho más asociada a la rosácea. Es esta demodecidosis puede ser una condición mucho más asociada a la rosácea que a otros tipos en donde también hay hiperseborrea, otros, otras enfermedades o padecimientos donde hay hiperseborrea. Bueno, entonces esta demodecidosis la podemos controlar. Y no me mencionó, entonces, sí mencionó que hay un tipo de rosácea en donde hay una sobreproliferación de estos ácaros que forman parte de nuestro flora normal, porque cuando nosotros le decimos al paciente, ah, pues tiene ácaros, están súper poblando su piel, y dice, ay, se me van a quitar, quítemelos, yo no quiero tener eso. Pues obviamente no, no se quitan. Simplemente tenemos que llegar a la cantidad de demodex que están normalmente en la piel, que usted ya lo mencionó, pueden ser 1 a 4 por centímetro cuadrado, más o menos. Pero en realidad cuando hacemos una biopsia de superficie con el cianocrilato, ¿qué es el cianocrilato? O sea, ¿cómo lo pedimos? ¿Cómo lo conseguimos, pues? ¿Cómo se llama? ¿Qué es? Es que, bueno, no me acuerdo del nombre, pero sí más o menos la técnica. Creo que en una, no, pero en una lámina. ¿Qué es el cianocrilato? Es cola loca. Es, eso es, o sea, por eso le digo, ¿cómo? Si nosotros vamos a decir, sí, le voy a hacer una biopsia de superficie, porque así se llama biopsia de superficie con cianocrilato, pues quiere decir con cola loca. Es un pegamento que aplicamos sobre la laminilla, extendemos sobre una laminilla el cianocrilato, o sea, el cola loca de brochita, se lo pegamos así, así sobre la piel, y luego lo dejamos secar 30 segundos y lo despegamos. Sí, sí es un poquito molesto, pero realmente solamente se desprende el estrato córneo. El estrato córneo lo vemos después al microscopio con aceite de inmersión de cualquier tipo y ya podemos observar así en el microscopio. Tenemos que tener un microscopio accesible, pues, y los podemos ver, contarlos, pues, cuántos de demodex hay. Cuando vimos la clase de anatomía y fisiología, yo les mostré cómo son los demodex exactamente, o sea, si los obtenemos de esa forma, podemos verlos incluso vivos, están moviendo y ahí, ¿no? O sea, si ustedes ven un video en YouTube, cómo son los demodex, lo van a encontrar. Así es que les recomiendo que lo hagan para tener un contexto así adecuado, saber exactamente qué son los demodex, cómo son y cómo los podemos encontrar. Bueno, entonces, hablando de los demodex, ¿no me habló de la ivermectina tópica o sí? ¿O lo pasé? Sí, la... No sé si quiere que le pregunte, pero sí, sí la hablé, tanto en rosácea. Sí, lo mencioné dos veces, porque en el Fitzpatrick me decían la posología, pero antes de explicar la posología, expliqué pues su mecanismo de acción y sus propiedades tanto antiparasitarias como antiinflamatorias. Ok, perfecto. Sí, disculpe, realmente tal vez como que estuvo muy rápido, eso sí se me pasó. Bueno, entonces la ivermectina se aplica en crema, sí existe en México esta presentación. Hace como 10 años no había ivermectina tópica, ahora sí hay, la encuentran en cualquier farmacia y nos es muy útil para el tratamiento de la rosácea demodecidótica, o que tiene presencia de hiper, más bien proliferación de estos demodex, ¿ok? Y también nos ayuda con la inflamación, ya que como bien explicó, los demodex pueden aumentar el proceso inflamatorio, incluso dar un aspecto granulomatoso. Las fuentes de luz, la luz pulsada, el láser, los tratamientos tópicos, los peelings, también nos ayudan para el tratamiento de la rosácea, así como del acné, por ejemplo, los peelings de ácido salicílico, los peelings de ácido acelaico. Y bueno, haciendo un paréntesis, también el ácido acelaico es muy buen medicamento para tratar tanto el acné como la rosácea. Hablando de los dos procesos patológicos como enfermedades folículos sebáceas, realmente el ácido acelaico nos ayuda con la inflamación y también con la hiperpigmentación. Lo uso mucho en personas de piel oscura, o sea, en todos, porque nos ayuda a controlar las manchas postinflamatorias que pueden ocurrir después de la inflamación que estamos viendo en la rosácea y en el acné. Se puede utilizar en las dos patologías. El metronidazol tiene la ventaja de que nos ayuda con la proliferación vascular, es mejor tolerado, no es nada irritante, y los antibióticos tópicos también, como la clindamicina y la eritromicina. El peróxido de benzoil también nos ayuda. En la rosácea también tenemos que tomar en cuenta que, aunque existe una condición de hiperseborrea, no todas las pieles son gruesas, es decir, podemos tener una condición de rosácea con piel muy sensible, que realmente no nos tolere nada, que se enrojezca con todo. Entonces, lo mismo, hay que usar termolimpiadores muy suaves,
filtro solar para evitar los efectos fototóxicos de las tetraciclinas, bueno, fotosensibilizantes, perdón, de las tetraciclinas, y en grados avanzados, en grados donde hay nódulos o no, de plano no obtenemos el control con las tetraciclinas, que ya vimos que tenemos que usarlos, al igual que en el acné, por periodos de 8 a 12 semanas para obtener una buena respuesta. Estamos hablando de que es un antibiótico, pero su efecto principal es el antiseborreico. Eso ya lo vimos, entonces lo enfatizamos para la rosácea. Entonces, bueno, podríamos decir que el tratamiento para la rosácea común, la que no es rinofima, la que no consta con rinofima, entonces podemos indicar una tetraciclina, un dermolimpiador suave, que puede ser de estas soluciones micelares, jabón de bebé. Ya hablamos de que el jabón neutro no entra en nuestros tratamientos porque la piel no es neutra, pero sí podemos utilizar un jabón de bebé que sea poco espumoso, que sea ligeramente cremoso. Los jabones de avena también son adecuados en la mañana y en la noche. Podemos poner, por ejemplo, en la mañana el ácido acelaico, en la noche el metronidazol, y los fines de semana podemos poner la ivermectina. En realidad, con estos ciclos de tratamiento, es decir, en la semana usar un tratamiento, el fin de semana el acaricida, podemos mantener la flora de ácaros en sus límites y tratamos las otras condiciones patológicas, ya quedamos la hiperseborrea, el aumento de las estructuras vasculares o telangiectásicas con el metronidazol, en fin, más el filtro solar. Ese es el tratamiento más básico para la rosácea. Ya si quiere el paciente algún tratamiento que nos ayude con las venas o algo así, bueno, pues ya le ofrecemos la luz pulsada, los peelings para obtener una mejor calidad y textura, pero bueno, eso ya es un poquito, sí, es un poquito más cosmético, pero en realidad el tratamiento es el que les mencioné, antibióticos, metronidazol, ivermectina. Los antibióticos pueden ser tópicos y de acuerdo al tipo de rosácea, los antibióticos sistémicos por periodos de 8 a 12 semanas, si estamos hablando de tetraciclinas. La isotretinoína, ya estamos hablando que si es más en mujeres en edad reproductiva, solamente bajo consentimiento informado, y estamos diciéndole a la paciente que no puede embarazarse durante un año por lo menos, ni tomar alcohol, en fin, todo lo que ya platicamos de los retinoides sistémicos. Bueno, en cuanto al melasma, aquí lo que tenemos que enfatizar es que efectivamente no está muy establecido por qué ocurre. La predisposición genética parece el factor más importante y, bueno, necesitamos genética, o sea, piel oscura, de los fototipos 3 en adelante es más frecuente. Las personas de piel rubia pueden tener melasma, sí, pero bueno, generalmente es muy breve, responde rápido al tratamiento, incluso nada más con filtros solares. Pero las personas que tenemos piel oscura, pelo oscuro, ojos oscuros, nos somos más rebeldes al tratamiento, ¿ok? Entonces, créanme, el melasma es una pesadilla, puede ser algo muy simple, algo cosmético, pero realmente las mujeres, y también ocurre en hombres con melasma, realmente es algo que quieren quitar de su piel y no podemos decirles que se va a curar, tenemos que decirles que se tienen que cuidar toda la vida y necesitamos dos factores, la piel oscura y la luz para tener melasma, es decir, es una enfermedad de adultos. Las hormonas son predominantemente los estrogénicos, pero hay hombres que también pueden tener melasma. Incluso hay casos documentados en donde la pareja que está embarazada tiene melasma y el esposo también le sale melasma durante el embarazo, o la pareja, pues. Entonces, realmente se ha considerado el factor hormonal, pues, importante. Ahora, ¿cómo es esa transmisión de hormonas? Pues, no sé, pero hay casos reportados, ¿no? O sea, dicen que, pues, el contacto estrecho, no sé, la verdad, son teorías. Pero bueno, hay hombres que también tienen melasma, con o sin estar en contacto estrecho con mujeres, en fin, hay hombres que tienen melasma, es mucho menos la población de hombres que lo tienen, pero bueno, casi siempre son personas que trabajan en exterior o que tienen alguna labor en exterior. La luz blanca, o sea, esta luz de las lámparas, las pantallas de las computadoras, también puede pigmentar. Entonces, ¿tenemos que usar el filtro en interior, doctora Jessica? ¿Sí o no? ¿Dónde? Es útil ponerse filtro cuando estamos en interior. Ah, sí, según yo sí. Bueno, también en clases pasadas nos había dicho que sí, aunque estemos en el interior o estemos en el exterior, tenemos que usar filtros. O sea, sí, pero la razón es ¿por qué? Ah, por la luz. Sí, ¿no? Bueno, yo creo que sí.
Pues sí, las pantallas de las computadoras y la luz artificial también puede estimular la pigmentación, ¿ok? Bueno, entonces, sobre todo hablando de una patología de melasma, ¿no? Entonces hay que usar el filtro cada 4 horas, todos los días, aún estando en interior. Hay que usar los despigmentantes con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si se ponen la hidroquinona en la noche y se salen a correr al día siguiente, se van a manchar más. El paciente tiene que entender que el cuidado de la luz es para siempre, no es nada más durante el tratamiento, es para siempre, y si hay una exposición a la luz, no apliquen el tratamiento despigmentante o que se lo pongan en la noche porque se manchan más. Bueno, entonces la hidroquinona es nuestra principal arma terapéutica, pero existen otros muchísimos despigmentantes que también son útiles. El problema de la hidroquinona y los retinoides, esa combinación es muy buena, muy eficaz. El problema es que nos causan irritaciones y hay pieles sensibles que de plano no nos toleran. Entonces, tenemos que explicarle muy bien al paciente que lo aplique en capa muy delgadita, solamente en las noches. Podemos empezar un día sí, una noche sí, una noche no, hasta 3 noches por semana hasta que la piel se acostumbre. Después podemos, o más bien durante este tiempo, también podemos acompañar con ácido cólico, la niacinamida, también el ácido tranexámico ha demostrado sus efectos despigmentantes. Entonces, estos despigmentantes los podemos utilizar en la mañana y la hidroquinona y los retinoides en la noche. Los despigmentantes tipo hidroquinona se recomiendan usar no más de 6 meses. Eso depende del caso. Si tenemos una vigilancia estrecha, nosotros podemos, para reducir esta hipopigmentación en confeti, que es el efecto adverso más común y el que es no reversible, eso es lo que queremos evitar. Entonces, nosotros tenemos que vigilar al paciente cuando ya estemos en periodos de 6 meses en adelante con hidroquinona. Podemos ayudarnos de fuentes de luz, láser, luz pulsada, eso es muy importante también. Los peelings también nos pueden ayudar. Los peelings son muy útiles en el tratamiento del melasma, siempre y cuando se hagan adecuadamente. Ya les comento, deben de ser muy cuidadosos en lo que se ofrece, ¿ok? Si sabemos que el paciente hace deporte al aire libre y no se va a cuidar, ni siquiera le hagan un peeling de ácido glicólico porque se va a manchar más. O sea, tenemos que saber a qué se dedica, si hace actividades en exterior. Como les digo, en cualquier historia clínica de cualquier especialidad, tenemos que tener el contexto completo del paciente para darles un buen tratamiento y que nos dé buenos resultados. Bueno, entonces, eso es en general el melasma, el diagnóstico. Bueno, pues solamente es clínico, aquí si no tenemos nada, no le vamos a decir a un paciente, le voy a hacer una biopsia para diagnosticar el melasma, pues no, nunca. Solamente es clínico, nos podemos ayudar de la luz de Wood para saber en qué, si está en la epidermis o la dermis. Generalmente está en la epidermis menos de 6 meses de evolución. Cuando ya tiene 6 meses de evolución o más, pues esas manchas ya están hasta en las capas, pues sí, la dermis papilar. Bueno, entonces quedamos que el tratamiento del melasma son despigmentantes, pero principalmente la fotoprotección. Los tratamientos adyuvantes como peelings y fuentes de luz ayudan, sí, pero tienen que ser hechas por manos expertas. Ahora, ¿hay controversia sobre los despigmentantes orales? ¿De eso encontró algo, doctora? No, la verdad no. Sí, recientemente se han promovido despigmentantes como tal, pues más bien se llaman suplementos alimenticios que tienen antioxidantes que ayudan a controlar el melasma. Los estudios clínicos que lo sustentan, la verdad, son pocos, pero bueno, pues lo podemos imputar como un tratamiento adyuvante, ya que son básicamente, se llama glisodin, sustancias que realmente son suplementos alimenticios y nos pueden pues ayudar, pero bueno, es solo eso, ayudar, no es el tratamiento de primera elección, y aparte son suplementos bastante caros. Bueno, entonces, ¿hay alguna duda? Doctora, bueno, no, doctor. Sí. Yo quería preguntar, si el estrés podría ser un factor como para que de rosácea se haga como más intenso, se tarde más en como desaparecer a pesar de los medicamentos. O sea. Sí, sí, realmente como al igual que el acné, los lácteos que pueden estar sobreestimulando las glándulas sebáceas y el estrés,
principalmente por la acción de la hormona cortisol, pueden hacer que la rosácea se exacerbe o que sea más rebelde al tratamiento. Sí, sí, claro. Y entonces, en ese caso, nada más. Así nada más me quería preguntar. Entonces, en ese caso, pues, le decimos al paciente que pues siga con su tratamiento, o sea, como que no se desespere. Bueno, porque no se podría llegarse a pensar que no avanza, o, pero pues es por la situación de estrés, no sé, su trabajo o algo así. Pues como bueno, que quiera ya dejar el tratamiento, pues no sé. Sí, esa es una pregunta interesante porque pues todos tenemos estrés. Y nunca se acaba, ¿no? O sea, a lo mejor hay periodos en los que estamos más tranquilos, hay periodos en los que el estrés es intenso. Entonces, ¿qué le vamos a decir al paciente? Bueno, pues ya, retírese, vámonos todos a vivir a la playa. Pues en realidad, pues sería bueno, ¿no? Pero no lo podemos hacer en todos los casos. Realmente, pues más bien es tal vez enfatizar o cambiar los fármacos y agregar los tratamientos que podemos hacer en el consultorio, las sesiones de luz pulsada, pueden ayudar a que se controle más esta rosácea, porque pues a veces el paciente nos dice, no, pues ahorita estoy en un nuevo trabajo y pues tengo que trabajar y así va a estar el estrés todo el tiempo. Entonces, si nosotros lo decimos, es un factor para que esta rosácea esté más difícil de tratar, pero podemos agregar cosas, cambiar la isotretinoína, ponerle los tratamientos con un peeling, en fin, y eso nos puede ayudar a controlar mejor la rosácea. Entonces, eso haríamos, ¿ok? Sí hay pacientes en donde la psicoterapia, como en dermatitis atópica, dermatitis seborreica, el acné, la rosácea, podemos... También depende del paciente, claro, ¿no? O sea, no vamos a decirle todo. O sea, también le receto unas 10 sesiones de psicoterapia, vaya y busque un psicólogo. En realidad, eso es muy delicado, ¿ok? Si me entienden, o sea, decirle a un paciente que tiene que ir a la psicoterapia, pues lo primero que les dicen es que me vio cara de loco, que la verdad es la lógica de todos, ¿no? Hasta se sienten agredidos. Entonces, eso solamente en un contexto de que ya estamos teniendo una plática con el paciente, ya sabemos a qué se dedica, ya tenemos la confianza y la empatía para poderles comentar incluso que tal vez algún tratamiento de esta naturaleza nos puede ayudar con la otra parte que está complicada en su vida, ¿no? Pero pues nada más, ¿ok? Entonces realmente esos temas son delicados y nosotros tenemos que resolverle al paciente con todo y sus, literal, perdón por la palabra que voy a decir, con sus locuras que cada quien tenemos, con las ocupaciones y con todo, debemos de ofrecerle un tratamiento resolutivo, ¿ok? Bueno, entonces, gracias, sí, de nada. Entonces, bueno, le iba a preguntar otra cosa del melasma. Entonces, ¿cuál es la expectativa del melasma, doctora? O sea, ¿qué le vamos a decir al paciente? Sí, ya vimos que tiene como una máscara en la cara, que es como una máscara aquí muy, muy oscura. Es una ama de casa que se dedica al hogar y que tiende la ropa todo el día, todos los días, perdón, y pues no, todos los días es su labor. O sea, está haciendo las labores domésticas y tiende la ropa a las 12 del día para que se seque y no le agarre la lluvia. ¿Qué le va a decir, doctora? ¿Cuál es su expectativa? Pues tratar, bueno, que trate que sus actividades no involucren tanto el sol, que si va a salir a las 12, si tiende y pues está empeñada en que a fuerzas tiene que tender la ropa a esa hora, puede usar pues ropas que cubran su cuerpo, sombreros, pero que de preferencia pues no lo haga a las 12, puede tender a las 10 de la mañana. Pues sí, así le decimos, no se exponga al sol entre las 10 y las 3 de la tarde y hay que usar filtro solar, sombrero, porque las gorras del béisbol se diseñaron para proteger los ojos, es decir, el beisbolista nada más tiene, hasta aquí le protege esa gorra, o sea, le tapa de aquí a acá, para que pueda ver la pelota, pero en realidad nunca se hizo para proteger la cara del sol, entonces por eso dicen las señoras, ay, sí andan bien felices con su gorra y ahí tendiendo la ropa y traen el melasma de aquí a acá porque aquí no les protege nada, aunque se pongan filtro solar. Entonces hay que usar un sombrero ancho, filtro solar cada 2 horas y pues ni modo, es la única forma, no le podemos prometer cosas que no,
no se van a cumplir si es que el paciente o la persona no cumple con esa fotoprotección estricta, ¿ok? Bueno, entonces, esa es la parte del melasma, no podemos decirle que se les va a quitar si no hace las medidas de fotoprotección, y tenemos que tomar en cuenta que ya hizo 3 meses de la hidroquinona, que está muy bien, y de repente se va a la playa, ya llegó la Semana Santa y se va a Acapulco, pues regresan igual de oscuras y el melasma regresa peor, ¿ok? Entonces tenemos que decirle que si va al sol, que obviamente tiene que hacer su vida normal, pues entonces en la playa también tiene que usar su sombrero y su filtro solar cada 2 horas, que no se lleve los despigmentantes al balneario, a la playa o al fin de semana, porque se puede oscurecer más, ¿ok? Bueno, también lo que le iba a comentar es de los corticosteroides tópicos en el melasma, doctora. Sí escuché lo que me dijo, de lo que nos expuso del doctor Fitzpatrick. De hecho, en Estados Unidos los corticosteroides se usan mucho para el melasma, son muy buenos, realmente nos ayudan a controlar el melasma este que ya está reticulado, que ya está en la dermis, que está muy oscuro, pero volvemos a lo mismo. Si nuestro paciente no tiene la capacidad de comprender que lo tiene que utilizar por el tiempo indicado, como nosotros se lo vamos a pedir y que tiene que suspenderlo en algún momento, pues mejor ni se lo damos. Y la otra cosa es que sí nos puede producir telangiectasias. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos en el tipo de corticosteroide. Hay una fórmula magistral que se llama, ¿cómo, doctora? ¿Fórmula de qué? Fórmula de Klickmann. Bueno, esa fórmula de Klickmann tiene retinoide, tiene hidroquinona y tiene un corticosteroide. Es de lo más eficaz para quitar el melasma, pero sumamente irritante y solamente lo usamos los dermatólogos con el contexto indicado y bajo estrecha vigilancia médica, ¿ok? Entonces, eso lo tienen que tomar en cuenta. Bueno, entonces, si ya no hay más dudas, pues terminamos, ¿ok? Bueno, entonces, que tengan buen día. Hasta luego, bye. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Bye.